Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico desenlaces. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la vida, para la paz, para el desarrollo y la promoción del ser humano, pero también de los pueblos y la armonía dentro de las naciones. Recuerden ustedes que nosotros la semana pasada en Venezuela fuimos escenario del encuentro mundial antiimperialista, contra el imperialismo. En el marco de ese encuentro mundial contra el imperialismo, uno de los ejes temáticos dentro de las mesas de trabajo estaba titulado La OTAN y las agresiones militares del imperialismo en el siglo XXI. Vale la pena acotar que esa mesa me correspondió el honor de coordinar y por la importancia del tema, por la pertinencia y entendiendo que los Estados Unidos de manera sistemática y recurrente acuden a la OTAN, es decir, a la guerra para emplear agresiones contra los pueblos, he considerado necesario compartir con ustedes al respecto en el análisis de la coyuntura del día de hoy. Como marco teórico referencial es importante resaltar que los Estados Unidos, nosotros siempre lo hemos dicho, los Estados Unidos es un tigre de papel. Lo dijo Mao hace muchos años, lo repetía nuestro amado comandante Chávez y lo escuchamos. El imperialismo en decadencia, viviendo sus últimos estertores. Pero yo como marco teórico referencial, para entrar en lo que es el negocio de la guerra para los Estados Unidos, voy a hablar desde el punto de vista económico. Nosotros podemos decir que los Estados Unidos están quebrados. Y argumento presentando alguna cifra para el análisis. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es de 20, oigan, 20 trillones de dólares. Y la deuda es de 23 trillones de dólares. Es decir, que no solo es la más voluminosa del planeta, sino que también es la deuda más voluminosa de la historia de la humanidad y los Estados Unidos con su economía no tienen la capacidad para pagar dicha deuda. Y además esa deuda se sigue incrementando. Un aspecto de la política exterior de los Estados Unidos es el aparato militar. El gasto anual militar de los Estados Unidos es de 3 trillones de dólares. Y nosotros observamos como los presidentes de turno, de manera recurrente, siguen auspiciando el incremento de bases militares y su presencia en el mundo entero, que ya están por el orden superior, oigan, a las mil bases. Y dicho aumento lo hacen sin contar con dinero. Ya vamos a ver de dónde sale el dinero. Ante una economía quebrada, los Estados Unidos para sufragar el presupuesto, es decir, para el funcionamiento interno de la nación, emiten bonos. Es decir, que lo que hacen es seguir endeudándose. Ante ello, esta circunstancia económica, la guerra se ha constituido en un negocio altamente rentable donde la OTAN asume el rol de brazo ejecutor. Y pese a que esta OTAN está conformada por 29 países miembros, allí no hay decisión colegiada. Solo y únicamente se hace lo que decidan los Estados Unidos. La OTAN es una organización que nace en 1949, lo sabemos todos. Eh, luego de la segunda guerra mundial e inicio de la guerra fría y esta organización del de tratado de el atlántico norte como una alianza milita mul militar multinacional se puso al servicio de los intereses del naciente imperio estadounidense luego más reciente, en la década de los 80, de la disolución de la Unión Soviética, el mundo hasta entonces aparentemente bipolar entró en una oscura, oscura etapa de unilateralismo que hace fatal el escenario. Todo esto justifica entonces para los Estados Unidos su doctrina del destino manifiesto que además junto a las potencias occidentales y por supuesto al sionismo israelí, se colocan en la vanguardia de un mundo que tal vez buscan someter al resto del planeta bajo la égida de que son, oigan, la garantía de la paz. Hemos vivido después de la disolución de la Unión Soviética tres décadas y ese unilateralismo lo que ha hecho es complejizar la realidad. Los países del sur no se resignan al neocolonialismo y a la expoliación de las riquezas, se generan fuertes mecanismos de resistencia. Y además de ello, otras se mantienen tratando de sobrevivir a las imposiciones de los Estados Unidos. En este complejo escenario, Estados Unidos se encontró, es decir, sin un enemigo de la talla de la Unión Soviética que justificara las incursiones militares directas, el desarrollo. De las conocidas acciones militares solapadas a través de la llamada lucha contra insurgente o la guerra de aproximación directa. Así llamaron sus estrategias durante la Guerra Fría. La hegemonía económica de los Estados Unidos comenzó a, a perder terreno frente a China, quien emerge con mucha fuerza y una Rusia que se ha recuperado, se sigue recuperando y que se posiciona política y económicamente en el mundo entero, sobre todo en Europa, sin que exista un argumento ideológico alguno para detenerlo. Esta nueva situación del imperialismo posguerra fría da a entender que la doctrina de la guerra sin fin que parte en el periodo de George W. Bush y que es la base para lo que llaman, oigan, la guerra humanitaria. ¡Qué contradicción! La guerra humanitaria, ser la guerra para ayudar a la humanidad, para ayudar a los pueblos, para ayudar a los ciudadanos. Hasta allí no se quedó. Si pensábamos nosotros, que habíamos visto todo, al escuchar esto de guerra humanitaria, los Estados Unidos. Siguieron avanzando y buscando excusas para hacer la guerra, para seguir entrometiéndose en los asuntos internos de los pueblos, y es como entonces buscan un mecanismo que es la guerra contra las drogas y además de eso, la guerra contra el terrorismo. Con esto, con estas excusas, bueno, ellos han invadido una gran cantidad de pueblos para que tengan un referente. Y es bueno tenerlo. A mano, a modo de información, el saldo que le deja a la humanidad el paso por la Casa Blanca de tres presidentes, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Hussein Obama, es, oigan, 11 millones de muertos. ¿Qué Tribunal Penal Internacional los acusa? ¿Qué organizaciones de derechos humanos? Se promueve en este planeta para buscar justicia por esos 11 millones de muertos. Y andan libres por el mundo como unos héroes. Y en sus países, protegidos porque cumplieron los dictámenes del de aparato industrial militar de los Estados Unidos y de las, corpor las corporaciones privadas. Nosotros sabemos que. Lo escribe Daniel Stulling en su libro El Club Billenberg. 132 corporaciones transnacionales que gobiernan el, plan, el planeta, y de esas 132, 28 están en los Estados Unidos, y gobiernan de esas 28 en Estados Unidos dos mafias: el complejo militar y el cártel mafioso petrolero. El cártel mafioso petrolero escoge los países objetivos, el Pentágono diseña la estrategia. El complejo militar se acuerda con la OTAN y se genera la invasión a los pueblos. Ante esta coyuntura se requiere de verdad un nuevo orden, la construcción de un mundo más justo y más humano, la construcción de una sociedad multipolar donde todos los seres puedan vivir en dignidad y se viva bajo el respeto. Nuestro amado comandante Chávez hablaba del multilateralismo y no el multilateralismo que existe ahora. Porque alguien pudiera decir, la OEA es una organización multilateral. Pero ¿a quién sirve la OEA? Lo dijo Fidel Castro hace muchos años, en el 63, en la cumbre de cancilleres de Mar de Plata, cuando sacaron a Cuba de la OEA porque el comunismo era contrario a los valores de América Latina. Lo dijo, Ministerio de las Colonias. Para eso ha servido, lo vea, Naciones Unidas, ¿para qué ha servido? Para ponerse al servicio de las grandes potencias. Los Estados Unidos van a la guerra y no les importa ni siquiera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahora, con la llegada de este señor, Donald Trump, él parece, bueno, a decir de nuestro amado comandante Chávez, que el genio se salió de la botella con este señor y él vive profiriendo amenazas al mundo entero, queriendo poner bombas, bases militares, realizando acciones militares que violan el derecho internacional público, con lo más reciente, que es el asesinato del general iraní, Soleimani, en territorio iraquí sin autorización del gobierno de ese país y usando un dron. Y luego, con la organización terrorista, se endilgan el asesinato. ¿Qué diferencia hay de ese asesinato con un dron, de un acto terrorista que le ponga la bomba a un carro, o, que, o, o una emboscada, eh, o que lo ataquen? Un acto terrorista. Acciones terroristas. Siguen imponiendo además sanciones económicas a los pueblos en nombre de la paz, en nombre de la democracia. A Venezuela, oigan, 35 mil millones de dólares nos han robado, nos han robado, nos han quitado, gracias a una Asamblea Nacional que eligió el pueblo venezolano el 6 de diciembre del 2015 y decidieron ir por el mundo a pedir sanciones. cómo se come eso? cómo para el pueblo venezolano? bueno, que aquí no, el estado le quita el músculo económico para la obtención de bienes y servicios útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas materiales. pero además, el bloqueo también impone sanciones a las empresas privadas, a las corporaciones, a las industrias, más de 70 laboratorios internacionales de medicamentos existían en Venezuela. Cuando empezaron las, la, la, las sanciones con Obama, quedaron 35, hoy no queda ninguno. Y después hablan de ayuda humanitaria. ¿Cuál ayuda humanitaria para los pueblos? Ante esta coyuntura, ante esta situación, nosotros tuvimos el honor de debatir en profundidad este tema. Y creemos que se hace necesario hacer un frente común en la lucha contra las agresiones imperiales y la lucha contra la OTAN. Allí se aprobó este acuerdo, un acuerdo que se llama declaración final del encuentro mundial contra el imperialismo. Y para este tema, producto de las recomendaciones hechas, en esta mesa de trabajo de la OTAN para este tema se aprobaron unas propuestas que son interesantísimas. Las propuestas aprobadas en el acuerdo final vienen establecidas, oigan, la OTAN, ahorita en el encuentro mundial, la OTAN fue declarado una organización terrorista. Y enemiga de la humanidad. Segundo, exigir y promover. Recuerden que teníamos representantes de los cinco continentes, de 85 países, más de 450 delegados, y se van del encuentro imperialista a sus países a ejecutar las acciones y los, las aprobaciones. Segundo, promover y exigir un gran movimiento mundial para que los países se salgan de la OTAN. Ya basta de protestar contra la OTAN. Dentro de las naciones hay que exigir que se salgan de la OTAN. Mientras se proteste contra la OTAN, la OTAN existirá. Si los países se salen, incluso Estados Unidos, movimientos dentro de los Estados Unidos, tuvimos delegados de los Estados Unidos, delegados de Inglaterra, delegados de Francia, si, te, si los países se salen de la OTAN, desaparecería la institución el, o la multilateral. Y además exigir la retirada de los Estados Unidos de todos los países del mundo, que imponen a través de sus más de mil bases militares, y además de ello reforzar el Consejo Mundial por la Paz, que es una propuesta de Venezuela y que viene avanzando con mucha fuerza, con el auspicio de nuestro canciller. Termina así, hermanos y hermanas, nuestro análisis de la coyuntura del día de hoy. Vamos a una pausa y al regreso, para profundizar sobre esta materia, voy a conversar con Yamida Ali Mohamed. Ella es una profesora de la Universidad de Trípoli, víctima de la guerra, donde ella vivía en su residencia, en su urbanización. Hoy desapareció producto de los bombardeos y logró sobrevivir gracias a que llegó a la embajada de Túnez y después un periplo, un Via Crucis, para poder salir, vino al encuentro como delegada. Además, esta activista por la paz y los derechos humanos actualmente forma parte de un frente que se llama Frente de Mujeres por la Paz en Libia. Veamos Libia, veamos Libia, lo que era Libia, aquí está esta imagen. Este era el Trípoli. La guerra por la paz, la guerra por la democracia, la guerra contra el terrorismo. Mira como lo que ha hecho el, en el mismo sitio esta foto. Donde los Estados Unidos meten la mano, así quedan los pueblos. Alguien pudiera decir que existe un país que los Estados Unidos hayan ayudado. Existe un país donde los Estados Unidos hayan metido su mano a ella, progreso, prosperidad y desarrollo. Bueno, yo hablaré sobre este tema, porque las razones de la guerra en Libia fue por la paz. Conversaré con esta dirigente internacional de los derechos humanos, si verdaderamente valió la pena y hay paz. Fue por luchar contra el supuesto terrorismo. Existirá terrorismo en Libia fue por luchar por el ascenso social de los pueblos. Existirá ascenso social, vivirá, vivirán mejor en los libios y además de ello, para salir de la dictadura de Mohamed Gaddafi, y era necesario ir a una guerra por la democracia. Entonces vamos a evaluar con esta profesora universitaria la situación de la democracia en Libia. Pero además estaremos conversando sobre otros temas interesante. Vamos a una pausa y al regreso conversaré con la activista de derechos humanos Livio Bienvenida, Hamida. Mucho gusto, Hamid. sí. A Desenlaces, bienvenida a Venezuela, territorio de paz. La tierra de Bolívar, la tierra de Chávez y la tierra del hospitalario pueblo venezolano. Que luchamos, que batallamos, porque creemos en la construcción de un mundo más justo y más humano. Y es bien, bien pertinente tu presencia en el día de hoy, porque... Tu país, Libia, fue víctima de una guerra con los mismos argumentos que establece el método de golpe suave de Ging Char, que se llama de la dictadura la democracia. La violación de derechos humanos, humanos sí. la conculcación de la libertad de expresión, el terrorismo, el narcotráfico. No son democracias, son dictaduras. Y sus reservas internacionales, sus su riquezas las están dilapidando y vamos a protegerlos de la corrupción. Sí. ¿Cuál es la situación, tu análisis eh, bien objetivo de la situación en Libia, no después de la guerra, sino los momentos antes de la guerra, de ese pueblo que luchaba, que batallaba y tal vez se dejó enamorar? Porque hay muchos venezolanos que hoy piden invasión. Sí. Van y, y van por el mundo entero pidiendo a los marines que vengan a Venezuela. ¿Cuál es tu mensaje con respecto a tus vivencias en Libia? Eh, muy buenas tardes, de verdad, muchas gracias por invitarme por ese programa. Pero yo quiero uh, mandar un saludo al pueblo venezolano, al hombre de la base, el presidente Nicolás Maduro. Yo estoy llegando aquí a Venezuela buscando la paz. Porque la situación en Libia antes del 2011, Libia tiene un gobierno de la democracia directa, el poder popular al pueblo, la seguridad en parte a nivel educación, salud, el, la riqueza está dividida para el pueblo en justicia social y también la libertad de expresión, la gente no tienes ningún problema para hablar sobre eh, crítica eh, algo político o social o al nivel educativo, pero uh, lamentablemente eh, hay mucha gente que siempre uh, no habla la verdad. porque pero, el... eh, amiga, si había libertad, había paz, había censo social y redistribución de la riqueza en el bienestar del pueblo, ¿Cuál fue la causa real entonces para que los Estados Unidos y la coalición se metieran a generar esa guerra en Libia? La causa real, y todos nosotros sabemos y ha vivido el control del petróleo, la riqueza de Libia, y para quitar que el presidente el Gaddafi del camino de ellos, porque el interés de ellos de este país es la OTAN.

terminar los países y, y tomar el control sobre la riqueza Pero del petróleo. Pero en esa guerra, en esa agresión militar, hubo sectores libios en favor de la invasión y de la guerra. Claro, uf, tuve muy poca gente era opositora, no ha vivido en Libia de verdad ha vivido fuera de Libia, viven en Inglaterra. En ¿Y Después de la invasión, ahora viven en Libia. Sí, ahorita, eh, ellos están utilizando Libia para llevar su bolsillo, el bolsillo de ellos, la riqueza de ellos, el dinero, para llevar la riqueza del pueblo, el que ha trabajado muchos años, el pueblo, en estas tierras. Ellos normalmente tienen doble la nacionalidad, lamentablemente, y viven fuera. Y entran en Libia, ahorita después del 2011, llegaron como uh, las la, la, la famosas este gente para que el. el estos, car... estos supuestos rebeldes libios, ¿eran libios o mercenarios? No, eran, eran como libios, pero al tiempo cuando uh, era el Muammar el Gaddafi en el gobierno, ellos no, no, uh, no, uh, no vivieron en Libia, salieron a Libia y empezaron a vivir en fuera y trabajaron como obusiotora contra el gobierno y contra el mismo pueblo. Todos nosotros sabemos que el pueblo de Libia amaba su uh, líder porque nosotros vivimos mucho y nosotros sabemos cuál es el beneficio de este el gobierno. Justicia social, educa el nivel educativo muy, muy bueno, nivel salud gratuito para todo el pueblo, el seguro social para todo el pueblo. Mantenemos todo lo necesario, pero claro, ellas fueron utilizadas como planes trabajan con Estados Unidos contra el mismo gobierno. El pueblo libio, quien vivió 27 años de amenazas militares, amenazas sí, sí. de guerra fría, de diplomacia, de, de micrófono económico. y bloqueo, por la mente de los habitantes pensó que pudieran ser víctimas de una agresión militar. Vamos a una pausa y al regreso. Quiero conversar contigo sobre ese tema. Ah, okay. Mira, quedó un interrogante al aire. Si bien es cierto, Mohamed Gaddafi, un gran líder de la Revolución Verde, la Almaziguira, tenía oposición. Pensaron alguna vez estos opositores que con sus acciones estaban auspiciando acciones para ir a una guerra verdadera y el pueblo que respaldaba a Gaddafi se preparó porque por su mente pasó que después de 27 años de agresiones, de amenazas, de bloqueo, se iba a formar una coalición de la OTAN de cuántos países? 40. 40, 40 contra países Libia, sí. para ir para remeter militarmente contra Libia. Sí, lamentablemente sí fue un ataque muy fuerte al gobierno de Libia porque fue 40 países contra el mismo, el mismo pueblo, porque el pueblo respaldando el líder el Gaddafi, Muammar el Gaddafi, porque no vencen no que una guerra va a pasar por así, por, porque el pueblo el que fue víctima, porque ellos entraron... ¿Los opositores en el... pueblo también fueron víctimas? No, los opositores... Lo digo los pueblos, pueblo, del pueblo. Los opositores no, los opositores porque ellos trabajan sobre este plan para su beneficio con los países aliados, pero lamentablemente nosotros, el pueblo libio fue víctima porque, por, por destruir en el país, porque ellos vencen eh, con esta guerra van lograr su objetivo eh, para llevar todas las riquezas, pero ahorita el pueblo de Libia está levantando y tiene que luchar por su tierra, por su patria, por su riqueza. El, el problema, ¿qué fue? Fue entrar en el principio con una figura de ayuda humanitaria para llevar ayuda humanitaria al pueblo de Libia que al principio de ¿Sabe que ellos, disculpa la interrupción, inoculan los males, los potencian exponencialmente sus grandes medios hegemónicos globalizados, prefiguran una crisis humanitaria y después va la ayuda que es... El ingreso de las tropas y los militares para la toma del sí. país. Sí, ¿qué ha pasado en Libia? Ellos en el principio este país entraron por figura de ayuda humanitaria para, porque el pueblo está luchando en una crisis y necesitar llevarlos la comida, la alimentación. En el mismo momento, ellos estaban llevando alimentaciones con armas, pasando por la frontera por algunos países aliados para que llegue esta, esta arma al mismo pueblo. El que obusitora para que ellos, ellos lleguen, pasan el, eh, contra el mismo pueblo, eh, eh, hicieron más odio, el mismo pueblo para empezar el mismo Libio, matan el otro. Pero ellos entraron, muchos armas entraron. una agresión, unos bombardeos iniciales. Yo tuve la oportunidad de acompañar a nuestro amado comandante Chávez en el 2004 sí. a una cumbre de los países eh, africanos. Sur. en Trípoli, que por cierto le entregaron un premio mundial por la paja Chávez por la allí. Chávez, sí. Y eh, Mohamed al Gaddafi nos recibió en su carpa frente al palacio que había sido bombardeado por los Estados Unidos y allí estaba el sitio donde había cayó muerta una de sus hijas. Sí, eh, sí, fue muy lamentablemente bombardeando toda la noche. Y ellos no piensan que hay mucha gente civil. fue mucho gente, Mucha gente civil fue mu muerto, muchos niñas, Incluso yo conozco personalmente amigos míos, fueron su casa atacada por Lután y fueron eh, víctimas tres niñas menores de edad. Pero lamentablemente... En esta guerra del 2011, el 2011 ¿de cuántas víctimas estamos hablando? Estamos hablando sobre como 25 mil personas víctimas como muertes civiles, pero lamentablemente los medios de comunicación no sacan la información correcta, no sacan ninguna información y siempre ellos tienen una estrategia esta información si, si sale en el noticiero, en el medio de comunicación, en la red social, no fueran víctimas. Tú sabes fueron... que los países auspiciadores de la guerra también son víctimas, entre comillas, de la guerra. Cuando nosotros vemos para el caso de América Latina, las agresiones de los Estados Unidos y las marchas de Centroamérica para ingresar a los Estados Unidos, es una campanada que le están dando a ese pueblo en los Estados Unidos diciéndole propicia la paz, el bienestar, el sosiego, la vida armónica para que no se vayan para los Estados Unidos. Te traigo esto a colación porque después de la guerra en Libia nosotros vimos barcos por el Mediterráneo buscando refugio en países europeos. Si hubiesen dejado quieto esa población vivían felices en, su, en, en, en sus países, en sus tierras. Lamentablemente la consecuencia de esta guerra, hay mucho ahorita, mucho mafias. Dentro Libia, extranjeros de varios países. ¿Dónde está gente, la riqueza de Libia? ¿Quién, ¿Quién controla el petróleo? No sabemos cómo encontrarlo. Lamentablemente, Seguro ahorita está controlando gente eh, aliada de Estados Unidos de otros países porque todo el pueblo. La, esta es la misma pregunta. ¿Cuánto tenía pregunta. Libia en reservas internacionales? Eh, Tienes... Eh, ¿Cuándo eh, Mohamed al-Gaddafi? No, no más. 235 mil millones de dólares. Sí, esta reserva, pero no sabemos. ¿Dónde so están? No sabemos. No, sí sabemos. Los mismos bancos, óyeme, que le, oiga hermano venezolano, los mismos bancos que le han confiscado dinero al pueblo venezolano, la misma Inglaterra que nos confiscó los, el, el oro monetario valorado en más de 1.500 millones de euros. Son los mismos que se robaron de las Lib reservas de internacionales sí, de, Lib de Libia. Sí. Se las confiscaron. Es decir, confiscado entre comillas, pero es, se las rob lo robaron. Se sí. las robaron. Sí, por, por ejemplo. Ahorita. ¿Y ¿Sabe por qué, por qué se las robaron, verdad? Sí, para protegerlo de la corrupción, porque decían que ese dinero lo tenía Gaddafi para la corrupción, que eran sus reservas sí. internacionales. Tú sabes que nosotros, cuando escuchamos todo esto, decimos cuánta razón tenía nuestro amado comandante Chávez cuando hablaba de la creación del Banco del Sur para que todos los países del sur tengamos nuestro oro monetario, tengamos nuestras reservas internacionales, tengamos nuestras cuentas y no seamos esclavos de, multi, de, de, de multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que lo que vienen es a imponer recetas para seguir hambriando a los pueblos a costa de llevarse no, la riqueza. No, El problema es que todo el ataque de la OTAN fue por el mismo dinero del pueblo de Libia. Fue por la reserva el que nosotros tenemos en los bancos exteriores. Ellos fue cobrado, Ellos matan el mismo pueblo por el mismo su riqueza, el mismo su dinero. Y todos nosotros sabemos, ahorita el pueblo de Libia, después del 2011, nosotros no tenemos nada, ningún servicio de, de salud, de educación, agua potable, no hay servicio ambiental. ¿Cómo viven los libios? ¿De los, qué viven? Los libios viven, yo siempre digo este mensaje: los libios viven y, y sin vida. Lamentablemente, ahorita. Eso no es vida. No hay vida, porque todo el tiempo. ¿Habrá algún ser humano con un ápice de racionalidad que pudiera decir que valió la pena la guerra? No, lamentablemente, esta guerra fue una tragedia para nosotros, para el pueblo de Libia y en general, especialmente para el pueblo de Libia y para el mundo árabe también. ¿Qué porque... mensaje para concluir, como reflexión final, le darías tú al pueblo venezolano que está viviendo un escenario parecido sí. al de Libia antes de la invasión militar? ¿Qué mensaje le darías al pueblo venezolano? Eh, yo... Háblale a Venezuela sí. con tu experiencia. Voy, eh, quiero mandar un mensaje al pueblo venezolano que luchan por su patria, lucha por su país, lucha por su riqueza, por su petróleo, por su naturaleza, porque Venezuela es país, un país que eh, todos, como Libia, no escuchan las figuras, los abusadores que ellos llaman por la paz por la tranquilidad y por la democracia directa. Esto es todo mentira por medio de comunicación, porque nosotros de verdad y yo soy una víctima, yo viví todo el tiempo de las guerras a través, bombardeando y a través de inversiones de este países extranjeros, luchan por sus nietos, por sus hijas, por su vida, por la humanidad y yo sé que Venezuela está manejada ahorita por el hombre de la paz Nicolás Maduro, yo quiero mandarlo, mandarlo para él especialmente uh, un saludo y que siempre luchen por la, la, siempre la victoria y por su tierra y también siempre recuerden que el presidente Chávez, vive Chávez, ha trabajado mucho por su tierra, la tierra de Bolívar y también yo quiero mandar especialmente para las mujeres, porque las más víctimas en estas guerras, las mujeres y los niños y, y las personas con la discapacidad, porque ha sufrido mucho por estas guerras. Viva la lucha siempre para Venezuela. Y pase lo que pase, haga lo que haga el imperialismo, Amida, nosotros pensaremos. Gracias, Ojalá, sí. Muchas gracias por compartir de verdad, con nosotros. De verdad, cuenta, mucho gracias. cuenta con la solidaridad del pueblo venezolano. Y la experiencia de ustedes nos sirve de enseñanza sí. para nosotros avanzar irreductible en una gran victoria contra el imperialismo para que viva la paz viva y no la muera paz. la esperanza de dignidad de los pueblos. Ah, okay. Vamos a una pausa y al regreso con los desenlaces. de escuchar la interesante, reflexiva y profunda conversación con Jamida, yo creo que nos quedan muchas enseñanzas al pueblo venezolano que resiste, que batalla y que lucha. Venimos a este segmento y vamos con los desenlaces. Cumpliendo instrucciones del de presidente del partido, que es el compañero Nicolás Maduro, convocó a una jornada de carnetización para la nueva militancia. Esta jornada estaba pautada para que se realizara los días 18 y 19 de enero y producto de la afluencia de compatriotas que fue a carnetizarse. Pese al saboteo, a la página y a los sistemas, se tomó la decisión de prorrogarla para los días 25 y 26 de enero. Y ahora la Dirección Nacional ha tomado la decisión de que se va a carnetizar también desde los días viernes. Al respecto de la jornada de carnetización, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Veamos esta imagen. El día sábado 18 de enero y domingo 19 se carnetizaron 134.362 compatriotas. Y el sábado 25 de enero... Y domingo 26, 218.731 compatriotas. Oigan, en dos fines de semana se carnetizaron 353.093 compatriotas venezolanos en un escenario de agresión, en un escenario de bloqueo, en un escenario de amenaza, en un escenario donde el imperialismo todos los días arremete contra la paz de este pueblo, este pueblo demuestra de que está hecho. La fortaleza que tiene, 253 mil compatriotas se han inscrito para tener el carné de militancia del partido, para luchar por la revolución, no solo para actividades electorales, el partido al frente de las luchas del pueblo, trascender a lo meramente electoral para constituirse en una plataforma orgánica de lucha y de vanguardia para la redención social del país. Para que tengamos un referente de lo que representan estos 353.093 compatriotas, les voy a poner un ejemplo. Después de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, establece la ley electoral de que las organizaciones con fines políticos que no participen o saquen menos del 1% tienen que validar. Bueno, se les dio una regalía, diría yo, porque se requería, oigan, el 0,5% en dos estados del país. Es decir, que las organizaciones con fines políticos lo que tenían que recoger eran... Algo así como 40.000 firmas aproximadamente. AD no las recogió. Primero Justicia no las recogió. Voluntad Popular no las recogió. Un Nuevo Tiempo no las recogió. Y dos organizaciones, una se llama Nubipa y Gente, no las recogieron. Y así todavía van por el mundo a decir. El 95% de los venezolanos no quiere a Maduro, es de la oposición, no pudieron recoger 40 mil firmas. Oigan, ninguna de esas organizaciones políticas tiene una militancia de 353 mil, pero nosotros, con estas 353 mil, llegamos a 6 700 mil militantes y va a continuar la inscripción desde los viernes hasta el mes de abril por instrucciones del presidente del partido y a la sazón presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro. Sigue el pueblo venezolano dando demostraciones de fortaleza, de resistencia y de irreductible voluntad de luchar para hacer irreversible este proceso. Vamos al siguiente desenlace. Asamblea Nacional Ficticia. No es verdad que aquí hay dos asambleas nacionales. Aquí hay una sola asamblea nacional que se eligió el 5 de enero. Lo otro es ficticio. Bueno, esta, esto es ficticio, mejor conocido como el grupo Guaidiota o Asamblea de, de Ficción para seguir. Vendiendo el fake news hacia el exterior, de que en Venezuela existe un caos, y la teoría del caos la fundamentan sobre crear instituciones paralelas. Ellos dicen que hay dos TCJ, uno en el exilio, pero cuando el, este grupo que recibió, de, que desertó por reparto de botín, se amparó en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para pedir la sigla de Primero Justicia. Resulta que fueron al TCJ, porque no se fueron al que llaman en el exilio a pedir la sigla. Ellos saben que eso no existe, que eso es una pantomima. Bueno, ahora resulta que esta asamblea ficticia, la idiota con los idiota nombran un comité de postulaciones para designar un supuesto poder electoral. ¿Qué instituciones van a evaluar el proceso de postulaciones, la revisión de los postulados? ¿Cuál es la fundamentación constitucional de la República Bolivariana de Venezuela? Que lo voy a leer. Artículo 296. Oigan lo que dice el artículo 296. Póngalo aquí, póngalo aquí el artículo 296 para leérselo. Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral está integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil. Uno por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y una por el poder ciudadano. ¿De qué poder ciudadano están hablando? Luego continúo el segundo párrafo del artículo. Los tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en cada or en secuencia ordinal. Cada designado o designada por las universidades y el poder ciudadano tendrá dos suplentes respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas cada una o una por un integrante postulado postulado por la sociedad civil. Le da a la Constitución los cargos. Ahora vamos al grano. Y cuando digo vamos al grano, porque lo que germina es el grano. Vamos al grano para que germine. Los o las integrantes del Consejo Nacional durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado. Primer interrogante. Ninguno de los cinco rectores está vencido. ¿Bajo qué argumento los van a designar? Duran siete años en sus funciones, si dicen que es ilegítimo, entonces ellos como diputados son ilegítimos, porque ese CNE fue el que los proclamó, les dio el acta de proclamación como parlamentario, pero fue el que implementó el sistema para la elección de la Asamblea Nacional del 2015. Y dice que serán elegidos por separado, voy a ello. Ellos convocan a... Un sitio que se llama la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela para que lleven las postulaciones para elegir cinco. Y oiga lo que dice la constitución, la ignorancia es atrevida. Los muy vagos, araganes y holgazanes, flojos, no se leen ni la constitución. Oiga lo que dice la constitución. Serán elegidos o elegidas por separado los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada, de cada periodo de la Asamblea Nacional y los otros dos a la mitad del periodo. La constitución ya establece como premisa que no se pueden elegir cinco, hay que elegir tres y dos, y ellos dicen que va a elegir cinco. Luego continúa diciendo, los, los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con, la, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. La Asamblea Nacional tiene... 167 diputados, dos terceras partes son 111 diputados. No tenían 84 diputados para elegir a Juanito Alimaña en la sesión del 5. ¿De dónde van a sacar 111 diputados? Así están las cosas en la derecha viviendo su mundo. Ficticio, su mundo de ficción, siguiendo el patrón de los Estados Unidos. Yo les voy a mandar un mensaje. Se lo ha dicho el camarada Diosdado Cabello de manera reiterada. Todos los que hagan comparsa con una potencia extranjera para borrar el terreno contra la paz, la desestabilización del país, contra la vida armónica de nuestro pueblo. En caso de que haya una agresión militar, serán tratados como enemigos. Y ustedes saben, escuálidos, cómo se tratan los enemigos en una guerra. Hay que combatirlos con armas. Así que ustedes se metieron allí, asuman. Nosotros estamos resueltos a todo. Vamos al siguiente desenlace. señora que está en pantalla, una ex senadora colombiana que se llama Aida Merlano. Resultó electa senadora por el Partido Conservador y se encuentra prófugo de la, de la justicia desde el mes de octubre del 2019. Ella fue condenada por la Corte Suprema de Justicia Colombiana a 15 años de cárcel por delitos que cometió en el desarrollo de las elecciones al Senado de la República, elecciones del 2018. ¿Ustedes saben qué delito cometió esta señora? Específicamente, la compra de votos. Y hago un paréntesis aquí. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral desconoció a los candidatos de las elecciones? De el 6 de del 6 de diciembre del 2015 del Estado Amazonas por la compra de votos. Oigan, 15 años, eso es lo que debieron haberle metido a esos diputados que andan por ahí echando vaina todavía y a Liborio Guarulla. 15 años para que agarren el hilo. Resulta que esta señora, el día lunes 27 de enero, fue detenida en. El milagro en Maracaibo por la Fuerza de Acciones Especiales FAE, tal como lo informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, las autoridades venezolanas informaron que esta ciudadana ingresó de manera ilegal a Venezuela y ahora fue detenida, expuesta a disposición del Ministerio Público. Hasta ahí las cosas. Un hecho normal: una señora ilegal en Venezuela es detenida tenía código en Interpol, se revisó y se puso a la orden del Ministerio Público. Pero hay algo tragicómico en este asunto y es que la ministra de Justicia de Colombia informa que a, al no tener relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, ella espera que la juez que lleva la causa en Colombia solicita la extradición de Aida Berlano y ella va a coordinar nada más y nada menos con Juanito Alimaña. Vean los tuits que publica la ministra. El gobierno nacional se permite informar. En horas del mediodía, a través de información de inteligencia de la Policía Nacional, se pudo establecer que la señora Aida Berlano fue capturada en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Coloca un siguiente tuit. Esta información ha sido difundida ampliamente por los medios de comunicación a lo largo del día. Coloca otro tuit. Interpol Colombia solicitó a Interpol Venezuela confirmar la captura de la señora Aida Merlano. Yo hago un paréntesis y le digo: Interpol Venezuela, ¿quién lo maneja? Juanito Alimaña. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Nicolás Maduro. Continúa el tuit diciendo, a la fecha no se ha recibido ninguna información. Bueno, si se la pide a, a Juanito Alimaña, claro que no la vas a recibir. Coloca un cuarto tuit, como es para todos conocidos, Colombia, junto a varios países de América Latina, el cartel de Lima, y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y coloca un quinto tuit y dice... Cuando el juez competente solicita la extradición de la señora Aida Merlano, el gobierno nacional hará la solicitud ante el legítimo gobierno de Venezuela en cabeza de Juan Guaidó. Es decir, él hace reír. Con estos cinco tweets, con esa conducta, se ha generado una burla en el mundo. Y además. Este hecho per se constituye una confesión de parte para que se caiga la careta de que Juanito Alimaña no es presidente de nada aquí en Venezuela y no tiene ninguna institución bajo su control, que es un parapeto, es una marioneta, es una construcción mediática de los Estados Unidos, es decir, un tonto útil, un bobo ahí, un bobo a la orden de los Estados Unidos. Jugando el idiota a que es presidente y hasta el inefable Almagro, bueno, no se puede quedar, cuando hablan de idiotas, de estúpidos y de bobo, Almagro no se queda atrás. Mira el, el tuit que coloca Almagro. Corresponde al régimen de Nicolás Maduro entregar a las autoridades de Colombia a la prófuga Aida Merlano. Ex-congresista fugada de la prisión en la cual cumplía pena por corrupción y que ha sido detenida en territorio de Venezuela. Almagro, ¿cómo es eso que le corresponde a Nicolás Maduro si tú dices que el presidente es Juanito Alimaña? Viste que tienes un desorden mental, en otro lado también puede tener un desorden, pero ahora vamos a hablar del desorden mental de Almagro. Tienes un desorden mental, Almagro. Un periodista colombiano, que tiene un programa de radio muy escuchado, en una, en una cadena colombiana, escribió el siguiente. Juan Fernando Cristo. La anunciada solicitud de extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó sería un excelente guión para revivir las películas de Cantinfla. ¡Qué oso, no! Una cantinflada. Tragicómico. Pero además de ello, de manera seria, el compañero presidente Nicolás Maduro, ayer en el marco de la reunión de la Dirección Nacional de del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Dirección Nacional de JPSU, aprovechó y se refirió al tema en los siguientes términos. Veamos el video. Sobre esta ciudadana que está solicitada por Código Rojo de Colombia de nombre Aida Merlano. Fue capturada ayer luego de investigaciones por el muy eficiente Fáez. El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez. Todo esto es una obra bufa del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha demostrado una obsesión antibolivariana, antirevolucionaria, nunca antes vista. Nosotros aquí en Venezuela tenemos... Un grupo grande de más de 30 prófugos de la justicia colombiana capturados. Quizás esta persona es la más famosa. Y no tenemos a quién entregárselo en Colombia. Por la tosudez, el extremismo ideológico y la fantasía política con que actúa Iván Duque en sus relaciones internacionales. Nunca había pasado en 200 años de república esto que está pasando: nunca. El colmo, el colmo de la locura. Ahí están entrampados el gobierno de Colombia y siguen haciendo el ridículo. Yo diría el ridículo. Tor siguen cometiendo torpezas. Pero el, pre el, pre el presidente Nicolás Maduro se refirió a Duque de la manera más apropiada. Veamos lo que le dice el presidente Maduro a Duque. Porqui es un obtuso, bruto como él solo y va a continuar en su política que lo va a llevar de derrota en derrota. Escuchaste, Porqui, obtuso y bruto como tú solo, ahora sí entiendes por qué vas de derrota en derrota, por obtuso, por bruto y con el respeto a Porky, por Porky. Vamos al siguiente desenlace. La presidenta de facto impuesta por Estados Unidos, Janine Áñez, ella llegó allí, impuesta supuestamente para pacificar al país, y ya vemos cómo sigue ensangrentando al pueblo. Boliviano. Claro, ya con la censura de los medios de derecha no informan más nada. A decir de Helio Abram, esa prensa libre ya no habla de la represión, de los asesinatos, de las persecuciones, de las torturas, de las privaciones de libertad en Bolivia. Ya eso es clavo pasado, ya los Estados Unidos tomaron control del país y no se habla. Bueno, esta señora. Llegó una supuesta transición para convocar a, una a un proceso electoral, nombrar un nuevo CNE, y ahora resulta que la señora decide postularse para las elecciones del 3 de mayo. Las presidenciales convocó ella misma, las transparentes con el CNE de ellos. Ahí se cumple la máxima de que el que respira, aspira. Cuando digo el CNE de ellos y para reelegirse. Le mando un mensaje a las fuerzas progresistas bolivianas. No sigan creyendo en la derecha. Establezcan nuevos mecanismos de resistencia. No reconozcan a esas designaciones participando en procesos electorales. Tomen la calle. Porque van a participar y los van a robar. O es que la derecha va a llegar a través de un golpe de Estado, derrocar a un presidente para entregar el poder, no lo entregan más nunca, y menos por la vía electoral. Bueno, la decisión de Yanina Áñez generó reacciones adversas dentro de la oposición boliviana. Es así como tanto Carlos Mesa como el facho Camacho ahora la acusan de golpista y de violar los pactos. Va a violar los pactos. Juanito Alimaña, a manera de comentario. Llegó a la Asamblea Nacional por un pacto que se hizo para la designación del presidente de la Asamblea Nacional por parte de la oposición en los cinco años. Mira a Juanito Alimañe. ¿eh? Igualito que la golpista Yanine Áñez violando pactos. Ellos no respetan a nada, no respetan a nadie. No se respetan entre ellos mismos. ¿Cómo van a respetar al pueblo? ¿Cómo van a respetar? No respetan la constitución. No respetan nada. Así están las cosas en Bolivia cayéndose a palo Camacho y Mesa contra Yanine Aye y ella diciendo que tiene derecho a aspirar. Bueno, ese es el problema de la derecha reaccionaria. Lo que sí nos llama la atención es que las fuerzas progresistas bolivianas se inscriban para entonces sufrir decepciones. Si es que no terminan metiendo presos a los candidatos o desconociéndolos, criminalizándolos o robándolos descaradamente en las elecciones. Nosotros sabemos cómo hacen elecciones la derecha. De este posicionismo, la única vez que han hecho unas elecciones internas, entre ellos se denunciaron que se habían robado y que se robaban entre ellos. Igualito, igualito cuando las elecciones de Evo Morales del 20 de octubre. ¿Qué se decidió? Bueno, el, CN, el, el TCJ, la sala electoral, decide, bueno, lo más salomónico, Vamos a un reconteo, quemaron todo. Lo mismo que hicieron con Almagro en la OEA, es el mismo, es el mismo libreto. No, reconocen, no reconocieron el 10% de diferencia de Evo Morales. Vamos a un reconteo, quemaron todo. Y no hubo forma ni manera y le dieron el golpe de Estado. Bueno, si se queman entre ellos las actas, los centros, las mesas, se matan, se asesinan, se roban entre ellos, ¿qué quedará para el pueblo así las cosas en bolivia nada nos extraña nosotros perdimos la capacidad de asombro pero además es que se actúa la derecha se actúa la derecha cuando no son gobiernos de manera trabiliar y respetuosa criminal asesina y delincuencial imagínenselo en el gobierno vamos al siguiente desenlace Vamos a los Estados Unidos. Y es que se hizo un sondeo de opinión y al oigan, alrededor de la mitad de los estadounidenses consideran que Donald Trump debe ser destituido por el Senado. Esto según una encuesta que realizó la televisora estadounidense Fox. Como resultado, se estableció que el oigan, el 50% de los que participaron en dicha encuesta, están de acuerdo que el Senado debería votar para condenar y destituir a Donald Trump, mientras que un 44% dice que el Senado debería votar en contra de la condena. Sigue derrotado Trump por el pueblo, ya nadie los quiere. En otra pregunta de la encuesta realizada por Fox, el 52%, manifiesta que el Senado ya tiene suficiente información para tomar una decisión y el 44% dice que todavía no, que el Senado debe seguir avanzando en la investigación y para ello se requieren testigos adicionales que deben presentar sus pruebas. Así están las cosas en el Senado. Esta televisora Fox hace la encuesta y ya sabes, Donald Trump cuál es la percepción del pueblo norteamericano. No te quieren, le están pidiendo al Senado que te destituya. Vamos al siguiente desenlace. Y seguimos con los Estados Unidos, y es porque el 28 de enero el presidente de los Estados Unidos presentó al mundo su plan de paz para el Medio Oriente, el cual lo llama una solución realista. Y allí establece en ese plan de paz de Trump la designación de Jerusalén como la capital indivisible del gobierno de Netanyahu y la duplicación del territorio del Estado. Árabe. Las líneas principales del conocido acuerdo, lo llama Trons, el acuerdo del siglo, contempla, además de que Jerusalén sea la capital indivisible de Israel, dejar los asentamientos bajo control israelí y además de ello propone reservar no solo los asentamientos, sino para Israel parte de Cisjordania. Jordania. El plan respalda la anexión por parte de Israel del de Valle del Jordán, que constituyen, oiga, alrededor del 30% del territorio de Cisjordania. Sigue el despojo al pueblo palestino. Un reclamo de la derecha israelí que promete indignar a los palestinos. Los Trump le mintió al mundo, dijo que era un acuerdo entre las partes. Ya el gobierno palestino dijo que nunca fue consultado. Y esto ha generado una indignación no solo del pueblo palestino, sino de la comunidad internacional. Vean, veamos nosotros cómo queda el territorio palestino de acuerdo a la propuesta de los Estados Unidos. El pueblo palestino tenía el 100% de su territorio. El 100% en la primera toma, todo verde. Luego, en 1947, en lo que se llamó el plan de partición del 29 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió en Nueva York y aprobó la resolución 181. Le quedó en esa, re en esa resolución 181. Que es la segunda toma, solo el 44% del territorio. La tercera, en 1967, se tiraron unas líneas fronterizas. La prueba la Organización para la Liberación de Palestina como compromiso histórico, y como resultado de esas líneas fronterizas, lo que le dejaron fue el 22% del territorio. Y ahora. En el 2020, Donald Trump presenta su plan, el plan del siglo para la paz, y ahí está lo que le deja a Palestina, es el 15% del territorio. Así las cosas, se genera la reacción internacional y el gobierno venezolano antiimperialista y solidario con los pueblos del mundo no podía quedarse a la saga y además de ello solidario con la causa palestina, y a través de la Cancillería se presentó el contundente rechazo. El canciller Jorge Arreaza publicó un tuit donde establece Venezuela expresa su categórico rechazo a la propuesta anexionista y arbitraria del acuerdo del siglo, así lo llama Trump, presentado por el gobierno de Estados Unidos. Su inaceptable contenido constituye un agravio al valiente pueblo de Palestina y a su derecho a la autodeterminación. Pero además, el gobierno de Venezuela, la Cancillería, como lo establece la política internacional, emitió sendo comunicado, el cual les presento y les leo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo a la propuesta anexionista y arbitraria presentada por el gobierno de los Estados Unidos, denominada el Acuerdo del Siglo, cuyo inaceptable contenido contraviene las normas más elementales del derecho internacional y constituye un agravio al valiente pueblo de Palestina. Venezuela, a través de su diplomacia bolivariana de paz, ha defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino a partir de la existencia de un Estado independiente dentro de las fronteras establecidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente la resolución del 4 de junio de 1967, que establece Jerusalén del Este como su capital. El proyecto presentado por la Administración Trump y el debilitado liderazgo israelí pretende otorgarle reconocimiento unilateral a los asentamientos desarrollados ilegalmente por Israel y contempla la anexión arbitraria de territorios que, de acuerdo con la resolución de la ONU, le corresponden indiscutiblemente al Estado de Palestina. Se trata a todas luces de una propuesta desigual, injusta, sesgada e ilegal, que a la opinión pública mundial ha dado en calificar como el fraude o el robo del siglo. La República Bolivariana de Venezuela se solidariza plenamente con el pueblo y la autoridad del Estado de Palestina, a la vez que hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se activen los mecanismos multilaterales necesarios para evitar las impredecibles consecuencias que generaría la imposición de la propuesta supremacista, que no hace más que obstaculizar los caminos del diálogo para alcanzar una solución negociada. Apegada al derecho internacional y a su vez se aleja, aleja a las partes y a la región del entendimiento y a la tan ansiada paz. Caracas, 29 de enero del 2020. Con ello, cumplimos con el programa de hoy y al cierre, ante la coyuntura que sigue usando lo tan de querer al servicio de los Estados Unidos, seguir agrediendo pueblos. Ya nos dijo Jamina en la entrevista, 40 países se confabularon, una pandilla de criminales, para ir a la guerra contra Libia y 40 países repartiéndose la riqueza libia. Esa es la democracia que pregó el imperio. En caso de que osen meterse con Venezuela, aquí le dejamos el mensaje que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez. Gracias por la atención prestada. Los que aquí están haciendo planes, pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, Bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros, carajo.